Buenas tardes, 4.61. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya estamos aquí. Como les dije, vamos a ver videos para luego tomar participaciones. Entonces, eh, ahorita ya tengo a 21 de ustedes. Nos dijeron que estos días se van a ir a vacunar. Ustedes de 15 a 17 años, pero ya por la hora considero que ya la mayoría se fue a vacunar a esta hora, ¿no? O si no hasta mañana o pasado, no sé cuándo les toque a cada quien, ¿no? Entonces supondré que este que ya están todos los que tienen que estar. Eh, vamos a ver videos ahorita. A ver, déjenme compartir audio antes de que se me olvide. Vámonos a la tarea número 8, aquí la tengo, de su grupo. Recuerden que en la tarea número 8 están los videos y los dos que vamos a ver hoy son los dos últimos de la ley de gravitación. Lo último que vimos antes de irnos de vacaciones fue un video de Newton en donde se veía su biografía. Ahora vamos a enfocarnos en la ley tal cual. ¿Qué nos dice la ley? nos dice que los cuerpos sienten fuerzas de atracción por el simple motivo de que tienen masa, de que tienen materia. Eso fue lo que encontró Newton. Se dio cuenta de eso. Entonces vamos a ver dos videos y luego les voy a, a preguntar algunas cosas. Ya se van a dar cuenta. Otra cosa que les quería decir antes de empezar a ver los videos es que eh, los videos están protegidos por derechos de autor el año pasado subí videos del autor del segundo video y no me dejaron subirlos entonces a lo mejor no puedo subir los videos hoy bueno ya no los puedo subir definitivamente no entonces este pongan mucha atención en la clase de hoy porque les repito es posible que no pueda subirlo lo voy a intentar pero ya el año pasado por el autor del segundo video que vamos a ver hoy. Ahí este ahí me bloquearon, o sea, no fue el autor directamente, pero como están protegidos, entonces me dijeron que no podía subirlos, ¿no? Pero bueno. Entonces, sigo admitiendo, todavía siguen entrando. Ya tengo a 27 de ustedes conmigo en la sesión. Entonces, vámonos ahora sí al video, al primero. Si se dan cuenta, uno está muy cortito, de cuatro minutos, que es el que vamos a ver ahorita, y el otro está más largo, así que nada más vamos a ver una parte. Entonces empezamos con este, con el más pequeño. Hola, bienvenidos al videotutorial de física. Presentamos la ley de gravitación universal y el peso de los objetos. Necesitamos comprender lo que es la ley de gravitación universal. Esta nos establece lo siguiente. El concepto dice la fuerza con la que se atraen dos objetos por el simple hecho de tener masa. Esto es, que si hay dos objetos, pueden ser dos planetas, en este caso un planeta tendrá la masa 1 y otro planeta tendría la masa 2, al hecho y al momento de tener los dos masa, esto significa que se van a atraer directamente gracias a su masa. Ahora, un ejemplo podría ser el siguiente. Nosotros, al ser personas y al estar en el planeta Tierra, como lo vemos aquí, si estamos en el planeta Tierra, podemos directamente ser atraídos hacia la masa del planeta Tierra, puesto que nosotros también como personas tenemos masa y cada planeta posee una fuerza gravitacional. La Luna, al poseer una masa mucho menor que la Tierra, nos atrae también pero con menor fuerza. Esto quiere decir que al tener menos fuerza, incluso también atraerá más lentamente los objetos hacia ella. El peso ahora entonces es lo siguiente, lo podemos definir de la manera siguiente. Es la fuerza con la que la Tierra atrae a una masa. Esto es que todos los objetos al tener masa sienten o experimentarán una fuerza llamada peso. Esto debido a la fuerza de gravitación universal que existe en el planeta. El peso se va a denominar con la letra W, que viene del inglés. W o el peso lo podemos calcular como igual a menos la masa por la fuerza de gravedad. Al ser una fuerza, el peso se establece con unidades de Newton. Por ejemplo, si estoy en el planeta Tierra, ya sabemos que ejerce a través de su fuerza gravitacional la aceleración de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y si tenemos una, una masa... De 50 kilogramos podemos calcular nuestro peso gracias a la fórmula. La fórmula es peso es igual a menos masa por la gravedad. En los cálculos muchas veces se puede omitir el signo y si pesamos 50 kilogramos multiplicamos por la fuerza de gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. En este caso la aceleración de la gravedad nos da un peso de 490 newtons. Esto es justo a nivel del mar, se establece la fuerza de gravedad o la aceleración gravitacional de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pero si nos vamos, supongamos, en la Tierra y nos vamos hacia la cima del Everest, encontraremos el siguiente efecto. Al estar más alejados del centro de la Tierra, la fuerza de gravedad ya cambió. La aceleración de la gravedad ahora es de, a la cima del Everest, 9.75 metros sobre segundo cuadrado. Si pesamos lo mismo, ahora podríamos, si tenemos la misma masa, podríamos pesar lo siguiente: 50 kilogramos por 9.75 metros sobre segundo cuadrado. Esto nos daría un peso de 487.5 newtons, relativamente medio kilo, mucho menor a la diferencia de que si estuviéramos a nivel del mar. Esto podría plantearnos los conceptos de peso y de fuerza de gravedad. Los siguientes preguntas. Por ejemplo, una pregunta puede ser, ¿esto quiere decir que no pesamos lo mismo en cualquier planeta entonces? La respuesta es no. Menor sea la masa del planeta, menor es su gravedad. Y entonces, menor es la fuerza que ejerce sobre ti. Pero entonces, ¿nos haríamos más pequeños? No, no pesamos menos porque te haces más pequeño. La masa de nuestro cuerpo es la misma en la Tierra que en cualquier planeta, pero la gravedad es lo que está cambiando. Entonces, ¿en qué planeta peso más y en cuál menos? Vamos a analizarlo. Por ejemplo, del sistema solar los planetas, el más pequeño hasta hace muy poco y que ya no es considerado como planeta del sistema solar es Plutón. Entonces, este al ser más pequeño y tener menos masa nos ejerce menos fuerza de gravedad. Ahí pesaríamos Menos. Pero, por ejemplo, Júpiter, que es el planeta más grande, ejerce una fuerza de gravedad aproximadamente mucho más grande que la Tierra y es de 2.5 veces el peso de un objeto con respecto a la Tierra. Esto es que si pesamos 50 kilogramos en Júpiter, llegaríamos a pesar 125 kilogramos. Muy bien, ese es el primer video. Veamos a ver. Entonces, dejo de compartir. Entonces, a ver, jóvenes, me van a contestar las siguientes preguntas. Nada más que voy a hacer parejo con todos. Aquí no va a importar quién es, estén más rápido con el dedo para levantar la mano. Eh, lo que les voy a pedir es lo siguiente: me van a mandar un correo a mi cuenta, a la de la prepa, al de celso.garcía, arroba enp. .unam.mx a mi cuenta institucional en donde me van a contestar las siguientes preguntas. El asunto del correo va a decir 461 videos de gravitación. Si no le ponen 461 no voy a leer su correo porque le voy a pedir lo mismo a mis cinco grupos. Entonces necesito saber de entrada de qué grupo me están mandando el correo. Tiene que ser hoy mismo, hoy tenemos dos sesiones, o sea que voy a dejar de recibir correos hasta las, aquí termina la segunda sesión, hasta las 4.10. Si, si me lo mandan después, ya no voy a recibir su correo. Entonces, las preguntas sobre este primer video son las siguientes. Anoten y me contestan las preguntas y quiero un dibujito sencillo en cada pregunta. La primera, ¿qué es el peso? La siguiente, ¿por qué hay fuerzas entre los planetas? Siguiente pregunta, ¿por qué pesamos más en Júpiter y menos en la luna. Y última pregunta, ¿por qué se usa la letra W para el peso? ¿Estamos de acuerdo? Eso son las preguntas de este video, faltan las preguntas del segundo video que ahorita vamos a ver. Le repito que no vamos a verlo completo, porque dura casi media hora. Entonces voy a ver una parte nada más, y de ahí voy a hacer preguntas. Dime, ¿quién habla? Este, ¿Puede repetir su correo, por favor? que no lo saben? Es el institucional. Ya me han mandado correos desde el principio del año. No puede ser que me preguntes eso. Celso.Garcia, con minúscula todo, arroba, enp.unam.mx. Ya no lo repito. Ah, pues ya lo mandó. Tecual ya mandó el correo por el chat, jovencitos. Gracias, Tecuatl. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver el segundo video, jovencitos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero ser parejo. Porque me doy cuenta que mucha gente es tímida y no le gusta participar. Entonces, vamos a ver si así por lo menos participan. ¿Me explico o no me explico? No es mala onda con los que quieren participar y levantar la mano o no. ¿Estamos de acuerdo? Y también me voy a dar cuenta si quieren los puntos, ¿no? Evidentemente, si no me mandan nada, pues no reciben nada también. ¿Estamos de acuerdo? Aunque algunos sí necesitan los puntos, ustedes lo saben. Muy bien. Veamos, vamos al segundo video. Es este. Si no pudieron subir el video y quieren ver los videos, pues ahí se meten a la tarea 8 y pueden verlos. Corre video. 40. ¿Qué unidades? Ah, Newton. Este ya está adelantado. Para que no quede. Mate móvil del día de hoy vamos a revisar el capítulo de gravitación universal. Un capítulo que puede ser un poquito complicado y por eso nosotros vamos a ir desarrollando todo paso a paso para que no quede ninguna duda, ¿ok? Muy bien, vamos a recordar primero que Newton estableció que dos cuerpos cualesquiera experimentan una atracción mutua denominada fuerza gravitatoria o fuerza gravitacional. ¿Okay? Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí dos cuerpos. El primer cuerpo de masa m1, el segundo cuerpo de masa m2. Estos dos cuerpos, separados una distancia d, se atraen con una fuerza denominada fg o fuerza gravitatoria, fuerza gravitacional. ¿Cómo podemos calcular el módulo de esta fuerza gravitatoria? Es muy sencillo. Simplemente lo calculamos multiplicando g, que es la constante de gravitación universal por masa 1, por masa 2, y dividido entre la distancia entre los centros de estos dos cuerpos, elevada al cuadrado. Mucha atención, ¿eh? distancia entre los centros, ¿eh? no vale olvidarse de eso. Como siempre, la fuerza, fuerza gravitatoria, va en Newtons. G, la constante de gravitación universal, tiene un valor de 6,67 por 10 a la menos 11. Newton por metro sobre kilogramo al cuadrado. Mucha atención con este valor. Apúntalo en tu cuaderno, pues lo vamos a trabajar a lo largo de todos los problemas. M1 y M2 son las masas de los cuerpos, ¿ok? Expresado en kilogramos. ¿Por qué en kilogramos? Trabajamos todo en el sistema internacional y lo mismo con la distancia, que ya sabemos que se trabaja en metros, ¿ok? Muy bien, en algunas ocasiones los cuerpos están muy separados, en otras los cuerpos están mucho más cerca. Son diferentes casos y vamos a ver un poco de cada uno de ellos en los problemas que vienen a continuación. Suficiente teoría, empecemos. En la cajita de información debajo de este video vas a encontrar una parte donde dice descarga la guía de ejercicios. Allí vas a encontrar una guía con muchísimos problemas, algunos de los cuales resolveremos juntos en los videos, como el problema número 2. Dice lo siguiente. Dos masas se atraen con una fuerza de 320 newton. Si la distancia entre ellas se duplica y la masa de la primera se triplica, calcular la nueva fuerza de atracción. Mucha atención, este problema tiene dos partes. Vamos a leerlo juntos y ver cuáles son esas dos partes. Primera parte, dos masas se atraen con una fuerza de 320 newton. Listo. Segunda parte, si la distancia entre ellas se duplica y la masa de la primera se triplica, Calcular la nueva fuerza de atracción, ¿ok? Como siempre, empezamos con nuestro gráfico, así que yo tengo por aquí a mis dos masas, la primera masa va a ser una estrella, ahí está, y la segunda masa, un satélite, por aquí, ¿ok? Me dicen que estas dos masas se atraen con una fuerza de 320 N. Vamos a colocar entonces por aquí esta fuerza de gravitación. Que tiene un valor de cuánto? Tiene un valor de 320 newton. Fuerza de gravitación igual a 320 newton. ¿Ok? Es el mismo valor para los dos cuerpos, dado que esta fuerza es mutua. Muy bien. ¿Algún otro dato más? No tenemos ningún otro dato más, así que vamos a completar con valores genéricos. Dado que son dos masas diferentes, vamos a colocar por aquí masa del primer cuerpo y masa del segundo cuerpo. No sabemos tampoco la distancia que están separados estos cuerpos. Así que simplemente le vamos a colocar de, ahí está, distancia entre los centros de esos dos cuerpos. Muy bien, ahora sí, vamos a aplicar la fórmula que conocemos en esta primera situación. Y a partir de allí vamos a ver si podemos obtener algunos valores, algunas fórmulas o ecuaciones importantes para calcular el valor de la fuerza de atracción en la segunda parte de este problema, ¿ok? Entonces empezamos con la parte 1, muy bien, ¿ok? Sabemos que fuerza de gravitación es igual a la constante de gravitación universal multiplicado por la masa 1, por la masa 2 y dividido entre la distancia al cuadrado. Apliquemos esta fórmula en nuestro problema. La fuerza de gravitación, ¿a cuánto es igual? Me lo dice el problema y es de 320 N. Excelente, vamos a colocarlo por aquí, 320 N es igual a la constante de gravitación universal, vamos a seguirla llamando G, multiplicado por el valor de la masa 1 por la masa 2. No tenemos valores exactos, así que colocamos simplemente nuestras variables, masa 1 y masa 2. Y dividido entre la distancia, en este caso le hemos colocado de simplemente D elevado al cuadrado. Y listo, no hay nada más que hacer en esta primera parte, hemos obtenido una pequeña igualdad, ¿qué te parece si le ponemos 1? Ahí está, hasta ahí llegamos en esa primera parte, no hay nada más que hacer, ¿ok? Vamos con la segunda parte del problema. Me dice ahora si la distancia entre ellos se duplica, ajá, entonces ahora nuestra estrella y el satélite van a estar un poco más lejos, ya no van a estar a una distancia d, sino que ahora la distancia se va a duplicar en lugar de d le vamos a colocar qué valor, simplemente el doble, dos veces d, nada más, ¿ok? Muy bien y la masa de la primera se triplica, mucha atención con eso. Y la masa de nuestra estrella ya no va a ser M1, sino que se va a triplicar. Es decir, que va a ser tres veces M1. Qué bien, ¿ok? ¿Algún otro dato más? Nada más. Me piden calcular la nueva fuerza de atracción. Mucha atención, no me dicen qué pasa con M2, así que se va a mantener. Pero la fuerza de atracción va a cambiar, pues han cambiado varios valores de los que depende esta fuerza de atracción. Así que vamos a colocarle en lugar de FG, vamos a colocarle FG', ¿te parece? Sí, para no complicarnos mucho la vida. FG', FG', por aquí también, ¿ok? Y entonces vamos a operar ahora en la parte 2 y ver si podemos calcular esta nueva fuerza de atracción. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La única que conocemos por ahora. Que fuerza de gravitación es igual a constante de gravitación por masa 1 por masa 2 dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Así que vamos a reemplazar los datos que tenemos ahora de nuestro segundo gráfico. Mucha atención. La fuerza de gravitación, aquí en la parte 2, ¿cómo la hemos denominado? La hemos denominado FG. Prima, muy bien, va a ser igual a la constante de gravitación, es una constante, ella no cambia, por el valor de la masa del primer cuerpo. ¿Cuánto es el valor de la masa del primer cuerpo? Ahora es 3 veces M1, 3 veces M1, muy bien, por el valor de la masa del segundo cuerpo. El valor de la masa del segundo cuerpo es M2, muy bien dividido entre la distancia que separa a estos dos cuerpos elevada al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia que separa a estos dos cuerpos? Ahora es dos veces d. Muy bien, elevado al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza de gravitación prima es igual a mucha atención con lo que vamos a hacer. Este 3 lo voy a colocar aquí adelante. El orden de los factores no altera el producto. Muy bien. M1 M2 y todo ello dividido entre quién? Mucha atención con lo que vamos a hacer ahora en el denominador. Tenemos aquí a 2d elevado al cuadrado. 2 al cuadrado, eso sería 4. Excelente. Y d al cuadrado, simplemente d al cuadrado. Ajá, y ahora resulta que la fuerza de gravitación prima es igual a 3 veces g, constante de gravitación, por m1 por m2, entre 4 veces d al cuadrado. ¿Puedo calcular ese valor? Yo creo que sí, pero para ello voy a hacer un pequeño truco. Simplemente le voy a dar un poco de forma. Ok, mucha atención, voy a sacar los coeficientes aquí adelante. Este 3 y 4 lo voy a colocar como 3 cuartos. Ahí está. 3 cuartos que multiplica a la constante de gravitación universal por la masa 1, por la masa 2, y dividido entre la distancia al cuadrado. Ajá. Simplemente estoy cambiando el orden de los factores, dándole un poco de forma. No he hecho ningún truco raro, ¿ok? Así que vamos a decir que la fuerza de gravitación prima es igual a 3 cuartos, pero, mucha atención, yo ya tengo el valor de la constante de gravitación por m1 por m2 dividido entre la distancia al cuadrado. ¿De dónde lo voy a sacar? Mucha atención, lo voy a sacar aquí de la ecuación pues se parece muchísimo. Mira, ¿tenemos ese valor? Sí, lo tenemos. G, constante de gravitación, por m1, por m2, entre distancia al cuadrado. Ya lo tengo aquí. El valor de toda esta expresión que estoy colocando entre líneas, ¿cuánto es? Gracias a la ecuación 1, sabemos que es 320 newton. Muy bien. Ahora, simplemente tenemos 3 cuartos de 320. Mucha atención con lo que hacemos ahora, ¿eh? Cuarta de 4, 1. Cuarta de 320, eso es 80. Y simplemente me quedaría 3 veces 80. ¿Cuánto es 3 veces 80? Eso es 240. ¿Qué unidades? Newton, dado que estamos trabajando todo en el sistema internacional. Y esa sería la respuesta al problema número dos. Muy interesante, ¿verdad? Un problema rápido para ir calentando motores y vamos entrando poco a poco a los problemas intermedios. Continuamos. Vamos ahora con el problema. Muy bien, hasta aquí vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que quiero que me contesten de, esta, de este video? Quiero que me expliquen qué fue lo que hizo el profesor. ¿Por qué me quedó? La fuerza un poquito menor, ¿se dan cuenta? De 240 newtons y al principio era de 320. Quiero que me expliquen exactamente por qué disminuyó la fuerza de atracción entre el Sol y el satélite, en este caso, ¿no? Que fue lo que puso como ejemplo aquí el profesor. O sea, un pequeño resumen de qué fue el procedimiento, ¿verdad? Y aquí hay un valor. Adelantito, voy a adelantar un poquito el video. A ver, un poquito más. Aquí. ¡ojo! De la constante de gravitación Ojo, aquí arriba hay una G mayúscula que dice G mayúscula igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro entre kilogramo al cuadrado. Esa G mayúscula es la constante de gravitación universal. Esa es la constante que se usa para estos problemas. Nada más que en este problema no se usó, pero para otros sí se va a usar. Entonces quiero que me investiguen cómo encontraron ese valor. ¿Cómo se encontró el valor de G mayúscula? O sea, de la constante de gravitación universal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver. Dejo de compartir. ...universal, 6, 6. A ver, estoy recibiendo un correo de este grupo. Yo no entiendo si todavía no les había dado indicaciones. Eh, Celia Palma Castillo, ¿por qué me mandaste este correo? ¿Estás este presente, Celia Palma? Ah, sí, aquí estás. ¿Qué pasó? ¿Por qué me mandaste este correo? no, lo teníamos que enviar ahorita. Apenas estoy preguntando qué, o sea, apenas les estoy diciendo qué es lo que quiero que me hagan y ya me mandaste un correo. Ah, ya, perdón. Es que a lo mejor ya viste los videos como les pedí, pero todavía falta que yo les preguntara qué quiero que me envíen, por favor. Entonces, este, mándamelo de nuevo, pero recuerda que que les pedí asunto, ¿no? 461 videos de gravitación, pero quiero que me contesten lo que les pregunte, por favor. ¿Alguna duda a los demás? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? Ya casi llegamos a la media hora ahorita, desde que empezamos. Entonces, les repito: contéstenme las preguntas de ambos videos me mandan el correo, que no pase de las 4 10. porque tampoco quiero invadir tiempo de los demás maestros, porque también tienen otras clases, evidentemente. Y el viernes vamos a hacer algo parecido, vamos a seguir viendo más problemas, les voy a hacer preguntas y me van a mandar también correos. Ya para el próximo martes, ya yo les puedo dar su promedio del segundo periodo. Recuerden que nada más faltan las participaciones. La última clase, en la anterior, ya les mostré la lista con lo que llevan acumulado cada quien. Entonces ya cada quien sabe su situación. Recuerden que a algunos les pedí que ya no participaran porque ya tienen el punto y medio máximo que voy a dar por participación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, jovencitos? Solamente les repito que voy a intentar subir este video para que lo vean, pero si no sube, ya saben por qué. Porque me lo bloquean, porque estoy pasando videos de otras personas y están protegidos algunos por derechos de autor, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, jovencitos? ¿Ya no hay más? Ok. Entonces, pónganse a trabajar, mándenme los correos. Recuerden ponerle 461. ¿eh? Si no, no voy a revisarlo. Bueno, jovencitos, pues es todo por el día de hoy. ¿Pero en el asunto también le ponemos nuestro nombre completo? Claro. Bueno, no. Es que ya viene en el correo su nombre. Ok. O sea, no hay ningún problema con eso. Profesor. Mándeme. Camacho, eh, dime. Eh, ¿Al mandar el correo tiene que ser con en el que estamos en Classroom? Claro. Tiene que ser ese. Ok. Por favor. Gracias. Por sí, porque luego me mandan correos con, con sus nombres medio raros que le ponen y no sé de quién sea, ¿no? Entonces, por favor, el de claro. ¿Alguna otra pregunta? Hablen ahora o callen para siempre, jovencitos. Maestro, entonces en la libreta, se lo mandamos en la libreta. ¿Fotos de su procedimiento? El segundo resumen, profe, perdone, también tiene que llevar imágenes. Pues ahí si lo quieren adornar, ¿no? de ah, okay. imágenes, ¿no? Bueno, sí cierto. Este manden este un dibujo sencillo o una imagen del video ya ustedes, pero que no vaya así nada más pura letra, ¿no? Que se vea bonito si quieren participar, ¿no? Por favor. ¿Alguien más por ahí había una niña que quería hablar? Por favor. ¿No? Bueno. Pónganse a trabajar y vamos a trabajar igual el viernes. Ya les dije, el martes ya quiero darles tus promedios. Sale, jovencitos, pues si ya espere, no hay espere, más. Espere, espere. A ver, dime, Celia. Eh, lo del segundo video nada más es lo del de, eh, procedimiento, ¿no? ¿Explicarlo? Explícame por qué salió menor la fuerza de atracción. Y me explicas, ¿no? Porque ahí mismo lo dice el maestro, ¿no? Pero, pero quiero que tú me expliques para que me demuestres que lo entendiste. ¿Sí? Sí, Celia. Palma. Ah, vale, vale. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien sí. más? No, bueno, ok, pónganse a trabajar jóvenes, son puntos, recuerden, y recuerden que hay gente que ya les pedí que no participe, por favor, porque ya no les voy a dar más. Sale, nos vemos el viernes, pónganse a trabajar. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Nos vemos.